Bueno, Néstor, ¿tienes un minuto para contestar la pregunta? Que ¿Qué, ¿Qué dijiste, Paco? También. Sí, a ver, eh, de que si en algún momento el director técnico de la Selección Nacional es intocable. El caso del Tata Martino. Mira, tres ya, de ya, me, con ya Estados me acordé. Unidos, eh, se iba a Argentina por eh, largas temporadas. Ya, ya ¿Qué ya se hace en esos casos? Ya me acordé. Con Javier yo me senté para poder arreglar contrato. Hicimos un, en un papel una lista. Tú eres responsable de esto y yo opino. Yo soy responsable de esto y tú opinas. Y al este, y Tata Martino yo lo hubiera corrido aunque faltaran tres, tres meses. ¿Por qué? Porque no había ningún síntoma, signo, que me dijera que me iba a ir bien en el Mundial. Ni uno, ni uno. La, la, la producción se había ido para abajo, la imagen no estaba fuerte, los no se preocupaba por... El, a Santi no lo llevó porque le Increíble. preocupaban los próximos 30 días, no le preocupaba la selección mexicana. Entonces... Yo analizando eso dije, bueno, un entrenador nuevo. ¿Y por qué lo aguantaron? Javier, no entiendo. Javier es especialista en golpear a los jugadores, en saberles cómo hablar, cómo meterse. Mm -hmm. un, un entrenador que tenga esa fuerza. Para lo mejor en 20 días no va a haber cambio táctico, pero muchas veces cambiando el entrenador, el entrenador Pero Néstor, somos. Reacciona. Yo lo hubiera cambiado. Somos no, había especialistas, nada, no había nada que me dijera que nos iba a ir bien en Nuestro el fútbol, y nada. pregúntaselo a tu hermano, somos especialistas en romper procesos. Es una oh, realidad. Pero, David, Nos, hay que acá ver la se permitió mucho, ah, bueno, pero mucho bueno, más que en otro momentos. Pero, en, por ejemplo, más. en el proceso para calificar al 2014 fueron, fueron demasiados los cambios que se dieron. pero Bueno, pero se cambió. Se cambió. Se cambió por tu hermano. El mundial fue bueno. Y en no, términos generales ver, fue bueno. ¿Quiénes son no, los únicos entrenadores que han cumplido el ciclo completo? Osorio. y la golpe. ¿Y Martino? ¿Martín lo cumplió completo? Claro, sí, claro. Claro, sí, claro. Sí, claro, claro. Desde el primer día que lo contrataron hasta el último que se fue. Bueno, vamos a escuchar a Jimmy Lozano en una entrevista que él dio a Leo Lecanda en marzo, antes de todo esto. A ver qué decía. Pues yo presenté un proyecto. Eh, para ser técnico, ¿no? Evidentemente ya me tenían visto como un auxiliar, no como un técnico, pero sí tuve la posibilidad y les agradezco de presentar un proyecto que, que yo desarrollé en el momento que Gerardo Martino deja de ser técnico, pues yo lo desarrollo y me pongo en contacto con la gente de federación para que me dejen presentar un proyecto como para tomar las riendas de la selección, que es lo que al final todos queremos, ¿no? Eh, ¿Por qué veía yo posibilidades de poder ser también? Por estos dos años y medio que tuve en un proceso preolímpico eh, pre que finaliza con. Con, pues me parece un un éxito porque es la segunda apenas medalla que logramos y han ido eh, ha, ha habido muchos más procesos muchos más técnicos algunos que han dirigido muchos años otros con, no con tanta experiencia y solamente dos hemos traer una medalla entonces yo veía muchas posibilidades de hacer algo algo distinto para también obtener resultados distintos no 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 poner eh, no 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 irnos por la la de que normalmente nos vamos que es el el que lo dicen el que está de moda, yo digo el que, el que tiene el mejor presente o el que tiene el pasado inmediato bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces, yo quería algo distinto, en verdad, en vez de que fueran tres años este, y medio, que fueran seis años aunados a los dos y medio que ya tuve con la gran base de jugadores que hay. Encima, pues, nos fue bien y jugamos bastante bien. Entonces, yo pensaba que tenía esa, esa posibilidad de... Competí por un, este, por, por, por dirigir a la mayor, pero bueno, eh, principalmente eso, ya tuvimos estos dos técnicos extranjeros, ya confiamos en ellos, confiamos en un mexicano, encima de que tenemos el mundial en casa, ¿no? Vayamos por un mexicano, confiamos en lo nuestro, que también es bien hecho y había hecho muchas veces mejor, y, y esa era una, y la otra, esto mira si Nacho Ambriz Miguel Herrera Luis Pérez hubieran hecho lo que yo hice yo hubiera votado por ellos ¿eh? o sea si ya viene Nacho esto, o, o, o Luis o, o este porque están los que los nombres que me vienen a la cabeza americanos están ahorita no ya vinieron con dos años y medio de, de proceso fue exitoso ganar una medalla y tiene la base de jugadores que van a estar el siguiente mundial ya con un mundial encima yo hubiera dicho estos son los este, este es el bueno bueno eso se lo decía a Leo le en marzo. Cuando Martino dirigía la selección nacional. ¿sí? Yo. No, ya había dejado la selección tengo, Después, al, sí. tengo algo un poquito ahí. El perfil del entrenador, lo dijo muy clarito y así lo veo, es el de moda. O sea, no hay perfil, sino que el entrenador que está de moda sin importar cómo juega o, o cuál es su estilo o, o el mejor respeto, presente. El, el mejor presente. El, el, es el que juega, el que escogen. Pero yo me voy a que primero debe de definirse cómo es la mejor sistema o forma que debe de jugar el fútbol mexicano de acuerdo a las características y cualidades de los jugadores. Y eso no lo va a decir un técnico, que lo digan especialistas. Aquí tenemos mucha gente con bastante experiencia que puede hacer. Bueno, suena feo, pero lo voy. En las elecciones menores lo que hicimos nosotros es, llamamos a Baltorra de Pachuca, sí. uh -huh. Alfredo Tena de América, Memo Vázquez de Pumas, José Luis Real de Chivas, este Marteloto de, de Monterrey. Teníamos como ocho gentes definiendo con todo el estudio de qué sería, cómo sería lo mejor. O sea, mejor tú no eras podríamos. el que llamabas Yo, al entrenador no, y le decías, ¿por qué no, pusiste para nada. este jugador Tuvimos así? una mesa redonda varias para veces, claro. una vez al mes nos juntábamos. Eso no existe ya. No existe eso. Y ellos iban a definir y estaba el Plátano Hernández como coordinador físico y Juan Carlos Ortega como coordinador técnico. Pero todos los ejercicios y todo se, toda la metodología se iba a hacer de acuerdo a como habían decidido ellos. Un, un método ellos. consensuado, claro. con, con especialistas, una forma, un estilo, con gente de cancha. Y hacer el tipo de entrenamientos para que funcionara esa metodología con sus variantes y todo. Habíamos con gente de cancha. La, la Volpe nos dijo el otro día, ¿cómo? Eh, dice yo la verdad, con Tor, dice la Volpe con todo respeto para Dulio Davino. Yo no veo, dice la Volpe, a Davino pidiéndole cuentas a Diego Coca o al entrenador que esté en turno. Pero volvemos entonces pues al Torrado mismo tema. Torrado no hizo. Y entonces se el... decía que Torrado tampoco al Tata Martino. Por sí. eso yo te decía, no. ¿el director técnico de la selección es intocable? Sí, o te ganas un lugar. Por supuesto que tú eres el único que lo puede cuestionar. Claro. Tú, es tu papel bueno. cuestionarlo, es tu, tu, él depende de ti, eres el que lo tienes que claro. cuestionar. Ahora, si tú lo escogiste para un, un, un estilo de fútbol que tienes 20 años viéndolo jugar y llega el momento y le dices, oye, juega de otra manera, a ver, espérame, pues no ¿te equivocaste claro. tú, ¿por qué lo escoges a él? Entonces, bueno. ha faltado tener claridad en qué vamos a jugar para ver el perfil. Primero es ver a qué queremos jugar para ver quién es el que se sea. Con eso antes ah, eso. de ir con León Lecanda, nada más dime, Néstor, sí o no. Tú elegías como técnico a Jimmy Lozano, sí o no. Ahorita creo que todavía debe tener un proceso para ah. poder llegar a la selección. Tiene todo es un desperdicio quitarte al Jimmy Lozano sí. creo que es de los entrenadores que institucionalmente ya debes de ir pensando que sea para la federación, sí, a futuro para, a, a futuro. futuro pero sí Correcto. no deshacer lo hubieras puesto de, al de los servicios. Se lo hubieras puesto a martino como auxiliar para que fuera <coughs> aprendiendo no eso no es eh, opcional. ¿Cómo? a fuerzas a fuerza ¿De acuerdo? de acuerdo porque los entrenadores normalmente no claro. te aceptan a nadie porque piensan que le mueven no el tapete. no esto lo manda la es federación pero, pero los entrenadores extranjeros llegan con su grupo hecho Sí, no, pero cerrado, si lo ves para cerrado. Mi tiempo, José Ramón. mejor que venga y que vaya aprendiendo cosas tú crees que si viene Marcelo Bielsa con la capacidad que tiene Marcelo Bielsa va a permitir que tenga de asesor si pues él no es asesor, auxiliar, ah, auxiliar. No auxiliar, auxiliar, es algo que le va a ayudar, aprendiz, José, no aprendiz Ramón. Sí, es el no. problema. Así ven Gabriel Saguardiola Muriño, sí. claro. el director de selecciones nacionales lo tiene que cuestionar y él lo tiene que aceptar. La eso selección es más importante claro. que un entrenador. Totalmente. Y la selección es la que pone sus políticas y sus valores. Si no te das a valer, entonces sabes dónde está la selección, dónde la tenemos no. ahorita. Entonces el técnico no sirve para nada o qué? ¿Quién dijo eso? ¿Tú? No, yo no dije eso. Claro acabas de decir? No. Paco dice que hay que cuestionar constantemente al técnico. No, pero es hay, más es que... importante la selección que el entrenador. La selección. No, yo quiero ver si la viene institución a México de la selección. un tipo como Marcelo Bielsa. ¿Quién lo va a cuestionar? ¿Quién lo va a cuestionar? ¿Tiene de las selecciones nacionales? Tienes tú que platicar ah, oh. con él. y tienes, A ver, preséntame. Ah, ¿Qué vas a platicar? Y es cuestionar. Si pues, hace ya. algo fuera de lo que él te presentó y de lo que quedaste. Si, oye, pero lo hiciste, si te da resultados... Mira, contra resultados no hay nada. Ah, bueno. Contra los resultados no hay nada. Aunque no te guste, los resultados este, borran muchas cosas. Bueno. Y eso espero la selección. Si pone de acuerdo a todos los dueños, si no está gastando este, esos bonos eh, Juan Carlos con Ricardo, con Alejandro, y que después se lo quieran cobrar con lo que está haciendo ahorita, y si los alineamos, creo. Que va a haber resultados y sí creo que en cinco o seis años podamos empezar a encaminarnos. Cinco o seis años. No veo que más pronto saquemos otras camadas con el fútbol que tuvimos cuando Paco jugaba. Bueno, vamos a escuchar a León Lecanda. León Lecanda, adelante. Tú subiste con Jimmy Lozano, platícanos. Gracias José Ramón, un abrazo también para ti, David, por supuesto. Néstor, bienvenido a Fútbol Picante, Gracias. gusto escucharte y también Paco Jorge. Mira, José Ramón, esa entrevista que le hicimos a Jimmy Lozano sí. en marzo es significativa, mucho en lo que dice José Ramón, porque en esa reunión del Comité de Dueños se propuso a Jaime Lozano como un auxiliar técnico institucional de Diego Coca. Quizá ya había por ahí algunos en esta Comisión de Selecciones Nacionales que veían que lo de Diego Coca podía ser una bomba de tiempo y querían justo poner a alguien que conociera. A profundidad el proceso de esta selección. Diez de los jugadores que ganaron la medalla de bronce en los pasados olímpicos de Tokio 2020 hace un par de años, José Ramón, están hoy en la Copa Oro y Jaime Lozano justo el día de hoy llegó ya a Houston para unirse con algunos de ellos y desde luego también empezar a trabajar una Copa Oro que tendrá mucha presión, pero menos que si lo hubiera habido todavía en la etapa de Coca. Sí, te voy a dar los, si no te acuerdas los jugadores que, que repiten con Jaime Lozano que estuvieron en Tokio. No, Ochoa, te los digo. Ochoa, Malagón, Vázquez, claro, Nortes, Luis Sánchez, Ángel Malagón, Ochoa, Córdoba, Romo, Rodríguez, Martín, Antuna. Sí, los, los tres refuerzos están, los tres refuerzos de. Aquí y te de aquí. voy a decir una cosa, José Ramón, compañeros. Sí. Para mí, los que más beneficiados se ven de la llegada de Jaime Lozano como interino son dos jugadores en particular. Johan Vázquez, y es muy simbólico que haya sido justamente eh, Johan Vázquez quien recibiera a los auxiliares de Jaime Lozano. Llegaron un poco antes que el propio Jimmy hoy a la concentración en Houston. Pero era Johan Vázquez al pie del motor lobby del hotel de concentración quien le dio los abrazos a Ryota Nishimura, a Antonio Clavero, a Aníbal González, todo el cuerpo técnico de Jaime Lozano. Algunos son españoles. Él no, es un jugador que pedía, japonés y lo dijo en las declaraciones. Sí, bueno, en el caso de Clavero, Clavero español, Aníbal González y Ryota Nishimura japonés, sí. José Ramón. Pero lo interesante aquí es que el propio eh, Johan Vázquez había salido a decir en las declaraciones después del partido contra Panamá. Pues que se sentía un poco aislado en selección, que no recibía las oportunidades que si sí era primero porque estaba en Rayados o Pumas, después que si sí era porque se había ido a Europa, equipos quizá de la parte baja de la clasificación en la Serie A, y creo que él es uno de los que se ve beneficiados de inmediato el regreso de Jaime Lozano a la Ahora, selección. León, y en este caso Leon. también el hecho de Sebastián Córdoba, ¿no? Sí. Porque Córdoba... No contaba para Coca David, uh -huh. ni en Tigres, ni tampoco en la selección mexicana en esta etapa. Recuerdo que en el 2013 se utilizó más o menos el mismo sistema, porque recuerdan que también en aquel desconcierto cuando Chepo Lator deja la selección, aparece Luis Fernando Tena y se dice, esta selección tiene muchos Correcto. de los que habían ganado medalla de oro en Juegos Olímpicos. Y al final no pasó nada. Es decir, veo que mucha gente, entre ellas José Ramón, creen que el Jimmy Lozano tiene una varita mágica y que México no. va a cambiar de Pero lo que fue el jueves. Fernando Tena a la el placo, selección? Placo, ¿tú ¿tú bien? ¿Un partido que dirigió? A ver, Palabras que yo no he dicho. No, 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 es que no he dicho nada. ¿Tú crees que México va a cambiar de lo que fue el jueves? Yo pregunté únicamente, pregunté, ¿Lozano puede ganar la Copa Oro? ¿Sí o no? no. Eso es lo que pregunté. No, con lo que mostró, no. Bueno, claro que puede. ganar.